Doctora, estamos a punto de comenzar. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas Bien. tardes. Le estaba comentando a quienes nos están viendo que el viernes estuvimos en vivo, pero tuvimos algunos problemitas técnicos, por lo mismo vamos a volver a hacer esta transmisión en vivo con usted. La idea es que respondamos algunas de las preguntas que conversamos y las que nos lleguen ahora en vivo a través de nuestro Instagram. Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Doctora, entonces comencemos primero con la pregunta de inicio que hablábamos también el viernes, si es que es cierto que afecta menos el coronavirus en los niños, para que armemos como una base de esta conversación antes que nos lleguen las preguntas. Perfecto. Mira, los niños efectivamente tienen menos frecuentemente esta infección en forma sintomática, tienen menos síntomas y además los niños tienen menos infecciones severas. Se ha visto que de todos los pacientes que se complican, haciendo una cosa como más global, primero, del 100% de personas que se infectan, un 85%, 80% más o menos lo hacen en forma leve o asintomática. Y después queda como un 15%, 20% de la población que requiere hospitalizarse porque la infección es más severa. A partir de este grupo, hay un grupo que tiene que entrar a la UCI, ¿cierto? Que es más grave, y otro grupo que no requiere estar en UCI y que tiene una infección más leve. Los niños en general pertenecen solo al 1% de los que se hospitalizan. El 1% son niños, todo el resto son adultos. Todos los menores de 19 años, solo el 1% requieren hospitalización. Y de ellos, el UCI es extremadamente infrecuente. Desgraciadamente, ha habido reportes, dado que esta es una enfermedad que ha sido tan, tan frecuente y en tantas partes del mundo, que hay reportes de niños fallecidos y eso es súper triste. Pero si uno considera en el global de los pacientes, en general, son mucho menos frecuentes los niños que tienen cuadros graves y los niños que fallecen que los adultos. Esa es una gran noticia entonces para los papás que no están viendo, para que no se preocupen tanto. Sin embargo, igual hay algunos lugares en donde dicen que dentro de los rangos etarios de los niños menores de un año pudiese ser un poco más complejo que más grande, ¿no? Exactamente, los menores de un año han sido niños que se han visto que se han complicado más. En parte puede ser porque son niños, son más chiquititos, más lábiles. También se han descrito algunos niños que han tenido cuadros más graves, que tienen enfermedades de base, pero no tenemos la descripción exacta de todos los niños que han tenido cuadros severos todavía, como para saber qué es lo que tenían esos niños de especial que hizo que tuvieran cuadros más severos. Pero sí se sabe siempre que los niños menores de un año son más chiquititos, ¿cierto? Tienen un sistema inmune más deficiente y pueden tener algunas enfermedades de base, problemas al corazón, al pulmón, ¿cierto? Entonces, esos son los niños que se recomienda ser más cuidadosos con ellos, evitar que se infecten, evitar que salgan de la casa, por supuesto, y son los niños que sugerimos vacunar sí o sí. Este año todos los niños que llegan hasta quinto básico, o sea, entre 10 y 11 años para abajo, hasta los 6 meses de edad, debieran vacunarse todos los niños. Eso va a disminuir el riesgo de que los más chiquititos tengan infecciones graves y también el riesgo de que repartamos mucho este virus. El virus de la influenza también le da enfermedades graves a los abuelitos, entonces a la gente mayor. Mientras más niños se enferman, los abuelitos se enferman también. Doctora, y hablamos, bueno, entonces que los niños de alguna manera son menos asintomáticos, ¿cierto?, que los adultos. En el caso de que presenten síntomas, ¿son igual a los de los adultos o tiene alguna diferencia? A ver, los niños tienen algunas diferencias. Uno es que los niños tienen menos fiebre que los adultos. O sea, de Perfecto. que enferman con síntomas, cuatro tienen fiebre y seis no. A diferencia de los adultos, que 6 a 7 tienen fiebre, incluso los que se complican en ocasiones tienen fiebre más alta, ¿se ha visto? Versus los niños, que en general la fiebre es un síntoma que no es necesario que esté para tener infección. Entonces los niños tienen más los síntomas respiratorios y menos fiebre. Y lo otro que se ha visto más en niños que en adultos son síntomas digestivos. Se ha visto más niños que se asocia a esto también diarrea y que en ocasiones tienen dolor abdominal, diarrea primero y luego empiezan con los síntomas respiratorios. Entonces, un grupo de niños en que tengan un cuadro similar, así que partan con diarrea y luego tengan síntomas respiratorios, debiéramos pensar también en coronavirus. Perfecto. Doctora, bueno, estamos entrando en el otoño, se vienen días más fríos, ¿cierto? Obviamente salen muchas más enfermedades, algunos virus, como hablábamos de la influenza, el virus sincicial, los más pequeñitos.
¿Cuáles son los síntomas en los que nos debemos fijar los adultos sobre los niños y saber diferenciar de qué estamos hablando de coronavirus versus otro virus? Es una O pregunta. alergia también, que de Bueno, repente pasa claro. las alergias, es una buena pregunta. Las alergias aumentan en otoño y en primavera, por lo tanto, en este periodo pudiera haber niños que empiecen nuevamente con los síntomas que sus mamás conocían de la primavera, Claro. con agüita que corre por la nariz, que no están mal, sino que tienen una tos de repente media molesta, sobre todo en las mañanas, que en ocasiones por las secreciones, por aumento de secreciones que se van hacia atrás. Entonces, un niño que habitualmente tiene rinitis alérgica en primavera puede empezar con esos síntomas ahora y es muy importante reiniciar su terapia de alergias ahora en otoño. ¿Por qué sirve eso? Porque así van a tener mucha menos, o sea, uno, porque es menos molesto para el niño estar con los síntomas persistentemente, y Claro. lo otro, hacer que las mamás se confundan menos entre si el niño está enfermo o tiene solamente alergia. Entonces, el tratar al niño con sus antialérgicos habituales puede ayudar mucho a disminuir las confusiones. Lo otro que hace la diferencia importante entre coronavirus y otros virus, bueno, con sincicial, por ejemplo, es más fácil porque en general el virus respiratorio sincicial, poquitos son muy intensos, muy importantes, mientras que en el coronavirus, uno de cada 10 niños, al 10% tiene en general moquito, mientras que los niños que tienen sincicial prácticamente todos tienen moquito. Entonces, Claro. una infección en que parte con mucho moquito, con mucha congestión nasal, es menos probable que sea coronavirus, por ejemplo. Hay otro virus respiratorio como rinovirus, por supuesto, también es otro virus que da bastante moquito. Entonces, si el niño tiene más congestión nasal y más secreción nasal, eso es menos probable que sea coronavirus. Por otro lado, para diferenciar de influenza, eso es más difícil porque influenza y coronavirus tienen síntomas muy similares. La fiebre en influenza es mucho más constante que el coronavirus, por ejemplo. Entonces, una cuadro muy febril, igual debería ser consultar, porque si es influenza, uno puede tratar al niño también con antivirales, ¿cierto? Para los oseltamivir, que sirve de tratamiento. Y por otro lado, en pacientes que se vean muy decaídos, con dolores de músculo, eso también da en adultos, ¿cierto? Dolor de garganta, dolores musculares y fiebre y tos, se encuentran en las dos enfermedades, en influenza y en coronavirus. Entonces, en esas dos situaciones debieran consultar con sus hijos para ver si tienen alguna de estas dos infecciones y requieren tratamiento. Perfecto. Vamos a tomar. Ah, diga. La dificultad respiratoria, va apareciendo en general más avanzado el cuadro y eso es importante que las mamás lo vayan reconociendo. Ya nosotros siempre estamos diciendo el niño que respira muy rápido, que le aletea la nariz al respirar, que se le hunde la costilla. Esos son signos de que cualquier niño, tenga lo que tenga de base, debe ir a un servicio de urgencia porque quiere decir que le está faltando oxígeno. Entonces, no importa mucho cuál es el virus que tiene el paciente, si el niño tiene signos de dificultad respiratoria, debe consultar siempre. Ahí es muy importante recordar que tenemos una nueva urgencia respiratoria que está en el hospital clínico y también, también pueden ir a Clínica San Carlos de Apoquindo para los que tengan dudas y quieran ir a consultar con sus hijos. Doctora, voy a tomar una de las preguntas que llegaron vivo. Es de Jorge Miguel. Dice, tengo un hijo de 10 meses, otro de 5 años y de 12 años. ¿Qué cuidados tengo que tener si se contraen la enfermedad y qué porcentaje de la letalidad tiene cada rango de edad? ¿Cómo hacer los papás con niños de diferentes edades que también les puede llegar de distintas maneras este contagio? Es una muy buena pregunta y muy difícil de Sí. contestar. Hay pocos estudios por edad de niños con la frecuencia de mortalidad, porque la mortalidad de niños es menor al 0,01%. Entonces, tan baja que es difícil, todavía no se sabe si cambia un poco en grupos de edad. Por supuesto, los menores de un año son de más riesgo, como conversábamos, porque pueden además tener sincicial, influenza y coronavirus en forma simultánea y darle problema a un niño chiquitito. Pero Claro. en realidad, los porcentajes de mortalidad son tan bajos, en los tres grupos son muy, muy bajos. Ahora, mientras más grande el niño, más tiende a querer salir, más tiende a tener amigos y contactarse con otras personas. Claro. Y años también puede ir al jardín, qué sé yo. En este periodo en que estamos con restricciones sociales, ¿cierto? Y estamos sin clases en los colegios y sin jardín infantil ni colegios chiquititos, ni salas cunas, es la mejor situación para esta pandemia, porque así ninguno de los tres niños va a estar sometido al riesgo de adquirir la infección. Pero, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso?
Los niños deben mantenerse en la casa, deben seguir las precauciones de higiene. Si los papás tienen que ir a comprar, tienen que ir a comprar uno solo de ellos, idealmente siempre el mismo, y que los otros se queden en la casa. Es ir a comprar un paseo de familia. Se quedan los tres niños en la casa con el papá o la mamá y sale el otro padre o quien sea que les pueda ayudar en este sentido y que compren las cosas y luego al llegar a la casa deben ser muy precavidos al llegar a la casa. Uno, lo primero que deben hacer es, se recomienda dejar los zapatos afuera, no está 100% demostrado que traigan muchos bichos, pero en realidad es mejor dejarlos afuera por mayor seguridad. Entran a la casa, se deben sacar la ropa, si pueden ducharse mejor y luego lavarse muy bien las manos y luego entrar en contacto con sus hijos. Esa es la mejor manera de evitar meter el virus a la casa. Por supuesto, toda la ropa está lavarla, qué sé yo, y con eso disminuimos el riesgo de que el virus entre. Más adelante, si el ministerio y el gobierno hacen que los niños vuelvan a los colegios, ese va a ser un periodo de riesgo. Y si pueden dejar a los más chiquititos en la casa y el más grande, si va a ir al colegio, tiene que tener estas mismas conductas al llegar a la casa. Lavarse bien la cara, las manos, sacarse toda la ropa y luego entrar en contacto con el resto de la familia. Perfecto. Pecas dice que también tiene un poco que ver con lo mismo, pero es como cuándo sacar al niño de la casa. Dice, a mi hijo le corresponde su control sano, será el de su primer añito. A él lo ve su pediatra en nuestra clínica, pero pregunta ella, ¿será necesario llevarlo ahí? ¿Como qué consejos darle a Pecas? Estamos en esa pregunta, tenemos todos los pediatras. Los niños que son muy chiquititos, que están en las primeras dos, tres vacunas, desgraciadamente deben recibir esas vacunas porque son muy importantes. Lo que falta es que por prevenir una infección tengan otra, ¿cierto? Entonces es importante y lo que estamos tratando de hacer, y vean ustedes con sus pediatras si tienen ya, hay varios tipos de atención. Hay atenciones que pueden ser por telemedicina, que en algunos casos, según cómo ha estado el niño, como si ha sido un niño sano, pueden, por ejemplo, posponer un tiempo o cuando les corresponda ir a la vacuna influenza, aprovechar esa misma ida para ir al control. Nosotros estamos tratando de hacer en nuestros centros de atención que los niños que vayan a un control sano vayan por un carril distinto, por un sector de la clínica en que nosotros llamamos más limpio, ¿cierto? Que los niños no estén sometidos a riesgos de infecciones y que les pongamos la vacuna en la misma consulta del médico, del pediatra. Entonces, estamos tratando de instaurar estos sistemas para que sea más seguro para los niños. La vacuna es importante. Entonces yo les sugeriría tratar de planificar un control en que estamos justamente diseñando esto que sea de la forma más segura posible y que logremos poner las vacunas en el mismo box y ustedes no tengan que estarse movilizando por la clínica. También También tenemos tenemos nuestro. auxilio, ¿cierto? Sí, claro, también tenemos nuestro servicio de telemedicina, que también padres y con sus hijos pueden consultar con algún especialista a través de nuestro sitio web, para que no vayan también en consultas más pequeñas, que no tengan que ver como con algún control específico, pueden hacer consultas con un especialista. Exacto. Y también están empezando a hacer también control sano a domicilio. Estamos buscando mecanismos de llegar a los mismos niños, pero evitarles riesgos, efectivamente. Roan Balda dice, ¿es cierto que ya todos somos portadores de este virus? No. Si fuera así, estamos tan tranquilos. Estaríamos todos contagiados alguna vez. No, lo que sucede es que a medida que el virus ya entró a nuestro país, ¿cierto? Inicialmente entra por viajeros, posteriormente los viajeros contagiaron a sus parientes o cercanos o las personas que los atendieron por cualquier motivo, y posteriormente empieza esa persona, como no todos hacen síntomas o hacen síntomas muy leves que pensaron que era una tontera, de verdad, siguieron circulando y al final empezó a transmitirse el virus de personas a otras sin darse cuenta, sin ser personas que tuve contacto con una persona que viene llegando de España o Italia, como sucedió, ¿cierto? Entonces, cuando ya uno entra en esa situación, tenemos mucho riesgo de que afuera haya personas que lo tengan sin darse cuenta, sin haberse. Por lo tanto, es muy importante que las personas estemos precavidas y seamos cuidadosas. Por eso ahora el gobierno acaba de implementar esto de que debemos utilizar mascarilla todos los lugares públicos cuando estemos a menos de 1 metro de otra persona. ¿Y qué lugares son esos? El metro, las micros, si ustedes van a ocupar algún sistema de locomoción pública o privada pagada, ¿cierto? Un
cualquier colectivo, por ejemplo, en esa situación ustedes están seguros que van a estar a menos de un metro de otro. Por supuesto que deben usar mascarilla, idealmente todos, y ahora va a ser una obligación a contar de miércoles, por lo tanto es importante que busquemos mecanismos para tenerla. No tiene que ser la mascarilla más espectacular, sino que si es una mascarilla quirúrgica o una mascarilla corriente, son las ideales, y también hay otros mecanismos para hacer mascarillas que son más hechas en casa, ¿cierto? Hay muchos grupos de personas que están trabajando para regalarlas, así que tenemos que buscar mecanismos para que la gente que está haciendo mascarillas para regalar, la entregue a las personas que están trabajando, ¿cierto? Para que podamos protegernos todos. Perfecto. Doctora. Todavía. Claro. Me imagino que es Alejandra, porque dice Alejan, dice, mis hijas son asmáticas y estamos súper asustados por este virus. Han estado hospitalizadas. Sé que no hay tanto riesgo por ser niños, pero ¿hay casos de niños asmáticos complicados por el coronavirus o le pudiese afectar más a niños con asmas? Efectivamente es más posible que le afecte más a niños con asma, pero como le decía, no tenemos tanta información de qué le ha pasado a los otros niños asmáticos en el mundo. Todavía no tenemos como casos, como grupos de casos que nos permita ir sabiendo. Recuerden que este virus se conoce hace 3 meses, entonces saber tanto virus es realmente un desafío. Pero siempre una infección respiratoria en un niño asmático es muy importante y puede ser peor que en un niño no asmático. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Dos cosas. Uno, mantener la terapia del asma que le hayan indicado o reiniciarla. Si le dijeron, por ejemplo, suspéndala después de la primavera, hay que reiniciarla ahora sí o sí. Ese es el caso en que pueden solicitar telemedicina para que su broncopulmonar le haga, por ejemplo, y ustedes puedan conseguir de nuevo los medicamentos y reiniciar la terapia, porque un niño con buena terapia de asma es mucho menos probable que tenga un cuadro más grave que un niño que está con un asma descontrolada, ¿ya? Y lo otro es evitar que los niños se encuentren con el virus. ¿Cómo tenemos que evitar? Quedarse en la casa. Los niños no tienen para qué ir a comprar, no tienen para qué salir. Si tienen opción de dejarlo en su domicilio, todo lo que puedan, déjenlo en la casa. Ese es el secreto, y ser muy cuidadoso para evitar entrar el virus al hogar. Doctora, en nuestro Instagram tenemos hartas seguidoras que son embarazadas y también tienen muchas dudas con respecto a si ellas llegasen a contagiarse, esto se pueda traspasar al feto. ¿Qué hay de cierto en eso? Se nos fue la señal con la doctora, veamos si se activa nuevamente. Disculpa, dime de nuevo. Ahora sí, ahí sí. Sí, no, le preguntaba que hay muchas mujeres embarazadas que nos siguen en Instagram, entonces su duda es, ¿qué pasa si yo me contagio? ¿Se traspasará al feto? No hay mucha respuesta a lo mejor para eso, pero más o menos para irla poniendo en el camino. Mira, ha habido algunos estudios en mujeres embarazadas y hasta el momento son bastante tranquilizadores, en el sentido que hasta ahora no tenemos demostrado que el virus traspase de la mamá al feto por vía sanguínea, como sí pasa con otras infecciones, ¿ok? Dice, ahora, los niños nacen en general, casi todos los niños que han nacido son completamente asintomáticos. Nacen sanos y en ocasiones se ha visto niños que han adquirido la infección en forma posterior, 1 o 2 días después. Es por este motivo que se recomienda actualmente distanciar a la mamá del recién nacido, lo que es bastante triste. Y hay varias recomendaciones y en el mundo no hay un consenso todavía en qué vamos a hacer entre las mamás que tienen mamás que estén positivas en el momento del parto, el virus con síntomas en ese momento, qué va a pasar cuando nazca su bobita. Lo que estamos recomendando nosotros, pero es un tema que estaba en evolución, es que el niño sea pseudo separado de su madre, o sea, puede acompañarla si el niño está en buenas condiciones, en la misma habitación, pero estar alejados uno del otro, y el ideal es que la mamá se extraiga la leche, porque se ha visto que la leche no tiene el virus, en todos los casos que se ha testeado hasta ahora y que se ha reportado, y se puede dar esta leche al recién nacido y se le dé a otra persona que esté sana. Eso es una mejor alternativa para no suspender la lactancia materna. Es bien difícil esto, porque uno está con esto disminuyendo el apego, disminuyendo varias puntos. Entonces yo lo que les recomendaría a todas las mujeres que están embarazadas, quédense en su casa. Y ellas van a control, sí y solo sí, su matrona, su doctor les dijeron que salieran de la casa. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, ninguna mujer embarazada puede trabajar, a menos que haga trabajo de oficina, lejos de los pacientes.
Y estamos cuidando a todas las mujeres embarazadas por lo mismo, porque tenemos muy poca información. Le acabo de decir que tenemos este virus, lo conocemos hace 3 meses nomás. Entonces, Claro. como sabe que esto es 100% seguro. Entonces debemos ser muy cuidadosos con nuestras embarazadas. Doctora, y en términos de, de prevención, por ejemplo, Pelucita Garrido dice que tiene un bebé de 7 meses, que es lactante, toma en el fondo la lactancia materna, ha comenzado hace poco como a la inducción a la comida, pero pregunta si es verdad que la leche materna ayuda al tema de la prevención o de alguna manera nos ayuda a fortalecer su sistema inmune. Sí, la leche materna es muy, o sea, los anticuerpos que pasan por el útero, por la placenta, desde la mamá hasta el niño, son fuente fundamental de las defensas. Y también la leche materna que ayuda en un gran porcentaje, y se ha visto que hay menos infecciones diarreicas y respiratorias en los niños alimentados por lactancia materna. Pero lo que tenemos que saber ahora, desgraciadamente, es que ninguna de estas mamás ha tenido este virus nunca. Por lo tanto, es muy difícil que la leche de una mamá que no ha tenido el virus pueda proteger a su hijo contra este virus en particular. Ayuda a proteger al niño en la globalidad contra otras infecciones y a tener un buen estado nutricional, que su intestino esté bien. Pero efectivamente es complejo decirle si la protege absolutamente porque como ella no ha tenido la enfermedad, no puede darle anticuerpos contra este virus en particular. ¿Me entiende? Perfecto. ¿Hay otro mecanismo de prevención en términos de esto, doctora? Como, no sé, vitaminas o algo así que nos ayuden en Sí, algo. los niños menores de 1 año deben recibir siempre vitamina D. Ustedes saben que la naturaleza es muy sabia y la lactancia materna es casi perfecta. De las pocas cosas que tiene menos es vitamina D, y esto es porque se cree que en el fondo las mujeres en la antigüedad estábamos mucho más expuestas al sol y por eso producíamos más vitamina D en nuestra piel y nuestra leche tenía más vitamina D. Ahora nosotros hemos ido cambiando, el ser humano, ¿cierto? Ahora está muy cubierto. Nosotros además vivimos en una latitud, por lo menos Santiago está a 30, ¿cierto? Y esto es bastante malo para recibir rayos UV de los buenos, digamos, Claro. para producir vitamina D en nuestra piel. Por lo tanto, nuestra leche materna trae poco. Y por eso que nosotros recomendamos a todas las mamás que le den vitamina D a sus niños y particularmente a los niños en este periodo de invierno, menos. Rayos solares para llegar, además nosotros le ponemos bloqueador solar, ¿cierto? A los niños, entonces es muy difícil que un niño logre hacer la cantidad de vitamina D que necesita. Entonces los niños deben recibir vitamina D hasta el año y esto se ha visto que el tener buenos niveles de vitamina D disminuye algunos riesgos de infecciones. Así que es de las cosas que uno puede ayudar a su hijo y que ya están indicadas desde antes, es darle la vitamina D todos los días y que no se les olvide. Otra cosa Perfecto. muy importante es que los alimentemos bien y que los niños reciban fruta y reciban verduras y una dieta balanceada, no solo las guaguitas, todos los niños, y no darle puro arroz con hamburguesa, ¿cierto? Que Claro. yo también soy mamá y no es fácil hacer que los niños coman de todo, pero es fundamental que los niños muy precozmente en la vida se acostumbren a comer frutas y verduras, porque eso les va a ayudar a tener una fuente muy importante de estos nutrientes. ¿Ok? Medina Hernández dice, tengo un control que no puedo suspender en Santiago, mi hijo fue trasplantado. ¿Cuál es la mejor protección para asistir a un control? La mascarilla dice, algo más, cubrir el pelo. Nos salen hace 3 semanas, entonces están un poco preocupados con eso. Tiene toda la razón. Pucha, difícil, qué ganas de saber dónde fue trasplantado, porque hay, por lo mismo que les comentaba, depende del centro donde uno se haya trasplantado, habitualmente los papás tienen algún mail, alguien con quien contactarse o algún teléfono para decir, ¿sabe qué? ¿Es necesario que vaya este control? ¿Lo podemos posponer un poco? ¿Qué precauciones tengo que tener en particular? ¿A dónde voy? ¿Es posible que mi control me manden a otro lugar del mismo centro asistencial para evitar contacto con el virus, por ejemplo? ¿Ok? Definitivamente las mascarillas, los pacientes trasplantados deben ocupar mascarillas N95, estas que son de mayor eficiencia, porque son de pacientes de más riesgo, no las mascarillas típicas. Y el ideal es que vayan a los lugares del centro asistencial donde tengan mejor resguardo contra las infecciones. Yo les sugeriría contactarse con alguno de sus médicos tratantes o la enfermera de trasplante que tenga en su centro para que le diga cuál es el lugar más seguro para ir en particular y cuál sería la fecha más adecuada. Yo le conversaría con ellos que nosotros así lo estamos haciendo con nuestros pacientes. Perfecto. Se nos está oscureciendo, doctora. Está un poquito oscuro. Ahí.
Eso, y mejor un poco. Doctora, preguntan sobre la vitamina D que hablamos, ¿cómo lo consiguen? ¿A través de suplementos, pastillas o algún alimento que se pueda? Vitamina D en algunos alimentos, la leche, cuando los niños no toman leche materna, las leches vienen enriquecidas con vitamina D y algunas leches permiten dar prácticamente lo necesario. Todas las leches que son, se llaman maternizadas o más similares a las maternas, ¿cierto? Son las, todas las que dicen número 2. En general, esas leches contienen una cantidad de vitamina D adecuada, pero en general lo que se puede hacer es ocupar gotitas de vitamina. Hay distintos tipos, y aquí no puedo dar nombres comerciales, ¿cierto? Pero las vitaminas, no sé si la han escuchado, que tienen, tienen que fijarse en la cantidad de unidades internacionales que trae la gota. Y hay gotitas de vitamina que traen cada gota 200 unidades internacionales. Entonces, los niños menores de 12 años deben recibir 2 gotas de esa al día. Los niños sobre los 12 años hasta los 18 deben recibir 3 gotas al día. Y los niños sobre los 18 años, 4 gotas al día. Si les sirve Muy eso. bien. Cristina dice, ¿qué hay de cierto en que tomar vitamina C de 500 ayuda a disminuir la probabilidad de hacer cuadro grave si se infecta? A ver si la doctora se... ¿Me escuchó la pregunta? Bueno, aprovechamos de agradecer a todos quienes se han conectado y quienes nos han seguido a través de Instagram. Doctora, ¿está ahí? Doctora, ¿ahí sí? Doctora, ¿me escucha? Doctora. Ah, se salió. Agradecemos a todos quienes se están conectando. Vamos a probar de nuevo con la doctora. Agradecemos a todos quienes se están conectando. Estamos cada una de nuestras casas. Mi nombre es Natalia, periodista acá de la Red de Salud de Cristo. Estamos esperando a ver si la doctora logra conectarse. Ahí está pensando. Parece que está con complicaciones la doctora. Bueno, en términos, en resumen de lo que hablábamos al principio con la doctora, ella nos comentaba que el contagio mucho menos a los niños que a los adultos. Los adultos pueden presentar más problemas respiratorios, lo que los hace ir a hospitalizarse. Sin embargo, los niños como que no ha habido muchos casos todavía de ese tipo de gravedad. También en el caso de las mujeres todavía no han habido muchos estudios que avalen que realmente el feto contraiga el virus una vez nacido. Lo que sí se ha visto es que las mujeres embarazadas de alguna manera tienen que tomar distancia con los bebés, sacarse la leche materna y que otra persona lo ve. Estaba haciendo un resumen, doctora, de lo que habíamos hablado. Porque había una de una mamá que tenía un niño con rinitis alérgica. Sí. Parecido a los niños asmáticos, es muy importante que le parta su tratamiento nuevamente. No se deben usar los PAS SOS solo para la crisis, sino que al revés, es mejor que los esté utilizando de manera que no sea un tema la rinitis alérgica y así no Claro. tenga mayores problemas con el virus, ¿ok? Lo mismo que todas las personas que toman tratamiento, los tenso, los diabéticos deben estar tomando sus remedios porque
¿Me escucha, doctora? Hola, ahí se salió de nuevo. ¿Podemos tomar a alguien que quiera quizás hacer algún comentario y hacerlos participar? Por ejemplo, vamos a ver si podemos conectar con alguien. Bueno, hay comentarios que se corta y que se ve mal, pero gracias. Bueno, de todas maneras, intentamos, ya saben que estamos con la conexión a través de internet, de las casas. A esta hora puede ser que se complique un poco más la conexión. Les recuerdo, mañana vamos a tener otro Instagram Live, pero va a ser de otro tema. Este va a ser a través, va a ser con la doctora Constanza Caneo, ella es psiquiatra, y vamos a hablar acerca de la salud mental, cómo nos puede afectar esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, de qué manera lo enfrentamos. Sabemos que estamos con mucha carga, algunos teletrabajo, otros en casa con la familia, la ansiedad. Entonces vamos a estar conversando con la doctora acerca de cómo sobrellevar esta situación a través de lo emocional. Así que los dejo invitados, esto va a ser mañana a las 12 del día. Vamos a estar en transmisión en vivo para los que quieran. Tenemos una publicación en nuestro Instagram. Pueden ahí agregar sus preguntas para mañana resolverlas en vivo. También todas las necesidades que tengan en torno a qué les gustaría que nosotros hablásemos en vivo con algún especialista, también nos cuentan. Estábamos hablando con la doctora que una de nuestras posibilidades para no asistir a los centros asistenciales es el servicio de telemedicina. Telemedicina, ustedes pueden conectarlo a través de nuestro sitio web, que es www.ucecristos.cl. Tenemos más de 30 especialidades en las que pueden ser atendidos. La forma de pago es a través de transferencia, WebPay. Ustedes pueden ingresar, eligen la especialidad y les va a llegar un correo para que sepan cómo pagar y también de qué manera va a ser la atención. Así que eso, también en nuestro sitio web pueden encontrar las formas de cómo estamos haciendo el examen de COVID-19. Estamos haciéndolo a través del auto en Clínica San Carlos de Apoquindo, también en Centro Médico San Joaquín. Y tenemos algunas unidades de toma de muestra en donde también pueden hacerlo. Muchos han preguntado por qué es con orden médica, porque debiese pasar primero por un médico para que les otorgue el permiso en el fondo para tomarse ese examen. Muchas personas creen tener síntomas que a veces no tienen relación con el coronavirus, por lo tanto debe pasar primero por un especialista. Entendiendo que no se puede asistir de manera física, pueden tomar este servicio a través de ucecristus.cl, así que lo dejamos invitado a eso. Esperamos que les hayamos ayudado o respondido sus consultas con la doctora Cecilia Vizcaya, que es infectóloga pediátrica. Esto va a quedar en las historias, así que si no lo alcanzaron a ver del principio, pueden volver a verlo. Y les recuerdo mañana entonces que se conecten a las 12. Estamos con un nuevo Instagram Live de psiquiatría. Muchas gracias a todos que se conectaron y nos vemos hasta una próxima. Chao.